Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo nada más y nada menos de cómo usar la nueva poción que fue agregada a Minecraft Pocket Edition, chicos. Esta poción que básicamente fue, pues, el aliento del dragón, que está bastante épica, chicos. Antes de todo, no olviden dejar su like, chicos, y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos que van a estar súper épicos. Y si ya estás suscrito, no olvides activar esa campanita que, pues, te notificará cuando yo suba un video. Y vas a ser uno de los primeros y te vas a enterar de muchas cosas sobre Minecraft Pocket Edition, actualizaciones y cosas épicas. Que en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante genial, chicos. Y por ahí ya saben que en esta ocasión, en esta actualización fue agregada esta poción, chicos. Esta poción que se llama, en sí, su traducción es el aliento del dragón, chicos. Y pues las pociones estas las vas a poder conseguir a la hora de que estés peleando con el dragón y el dragón lance sus proyectiles. Y ya que tú, pues básicamente lance un proyectil, va a caer en el suelo. Y es en el suelo va a aparecer como partículas rositas. Básicamente esas partículas con un brazo, con un frasco vacío, las tocas y se te van a rellenar estas pociones, que básicamente son estas pociones con aliento del dragón. Y este aliento, chicos, lo podemos utilizar para diferentes pociones. Está súper épico para lo que lo podemos utilizar, chicos. Lo que viene siendo utilizar estas pociones. Y bueno, chicos, para poder combinar lo que viene siendo estas pociones. Y bueno, chicos, para poder unir lo que viene siendo el aliento del dragón con una poción y hacer este efecto que es para lo que se utiliza esta poción, chicos, lo que vamos a ocupar, obviamente, es un soporte para pociones. A ver, vamos a encontrarlo por acá, chicos. A ver, ¿dónde está el soporte para pociones? Está justamente por aquí. Aquí se supone que debe ser. A ver, vamos a buscar el soporte para pociones. Aquí está, chicos. Y pues nada, tenemos el soporte para pociones, chicos. Y como les digo, vamos a lo que viene siendo ocupar el aliento del dragón. Y este aliento del dragón nos... Y bueno, chicos, ya que tengamos el soporte para pociones, lo que vamos a hacer simplemente es entrar al soporte para pociones. Y justamente en la parte de arriba, chicos, vamos a poner lo que viene siendo el aliento del dragón. Y justamente acá abajo, chicos, vamos a poner una poción que sea arrojadiza. A la hora de poner la poción arrojadiza, yo en este caso voy a poner una solamente para hacer la prueba. Pero si ustedes quieren a la hora de hacer esto, pues yo les recomiendo que pongan las tres para que aprovechen más el aliento del dragón y puedan hacer más pociones. Y pues la verdad está súper genial, chicos. Como pueden ver, vamos a esperar un momentito y pues vamos a ver el resultado. Que lo que viene siendo es una poción nueva, chicos, que se agregó al Minecraft Edition, que está súper épica. Y pues como les digo, ya saben que a la hora de lo que diciendo nosotros conseguir el aliento del dragón y todo eso, todas esas partículas se encuentran en el suelo. Pues esto, este aliento del dragón va a hacer que la poción en sí, la poción en este caso de fuerza, se va a hacer en el suelo, se va a poner las partículas en el suelo. Miren, voy a lanzarla y como pueden ver todo esto, por ejemplo, si estás jugando con un amigo o algo, ellos se ponen aquí y van a estar regenerando y pvpeando en esta zona y pues van a tener el efecto de poción. La verdad es que está súper genial, chicos. Y pues la verdad está bastante genial, o sea, tiene una funcionalidad bastante buena y pues está súper épica. Así que, pues nada, chicos, espero que les haya gustado la bastante genial esta nueva poción en Minecraft Pocket Edition. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos, chicos. Yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.